Sin hermosa, bienvenida a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia, a la emisora Signos. Primero quiero saber cómo estás. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos, cómo te sientes? Muy bien, contento de conocerte porque he leído, estoy enamorado de una imagen de este sencillo con el pelo tan largo que tenés. Digamos, estoy así enloquecido para que la gente te conozca más, porque además nosotros en la emisora nos dedicamos, hoy ya son 48 horas consecutivas de solo mujeres, porque consideramos que a la industria le faltan muchas mujeres más consagradas de las que consagradas hay. Entonces, le hacemos escuchar a la gente música de mujeres durante 48 horas y desde que me dieron tu tema, me dieron tu historia, todo. Empezamos a poner a Sin al aire de la radio y hoy feliz de estar conociéndote. Marcelo, a mí me encanta que hacen eso porque sinceramente hay que darles las flores a las mujeres. Eso es cierto, me encanta. Oh my God. Y gracias por tenerme. Por favor, gracias a vos por traer esta música, pero antes de empezar a hablar de música, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a todos los artistas que hemos hecho en estos últimos 2 años, que todos padecemos la pandemia, que todos somos iguales, que el artista también es como cualquier hijo de vecino, sufre, se siente mal, se pone contento, la pasa bien y la pasa mal. Yo quiero saber cómo has transcurrido todo este tiempo de la pandemia, cómo has te has levantado de esos sube y bajas como la montaña rusa que nos ha traído estos 2 años, que nos ha traído la pandemia. Quiero un poco, como digo siempre, humanizar al artista cuando por ahí el que está del otro lado de esta nota lo pone en un lugar como si fuese de otro planeta y somos todos iguales. No, eso es cierto, somos todos demasiados iguales. Pues sí, la pandemia, estamos aquí todavía, ha sido difícil para todos. Para mí, yo me he enfocado en, obvio, en mi salud, pero no solamente mi salud, pero también mi salud de mente, de espíritu. Yo rezo mucho, le hablo mucho a Diosito, papá Dios, es muy importante, la fe es muy importante. A mí me encanta ayudar a la gente, yo creo que eso es una manera que me ha ayudado a quedarme contenta y quedarme aquí arriba y no bajar, porque a mí, así es que continuamos la vida, así es que cambiamos el mundo, ayudando a la gente. So, yo me enfoco en eso, me enfoco en mi ejercicio, comer comida rica, que es una de las cosas más ricas en el mundo, si se puede comer algo rico, pero también ayudar a la gente, a hablar con la gente, tener amistades, para mí es muy importante. Y obvio la música y escribir y tener una manera de sacar todo. Y para mí eso es escribir, con un papel, un lápiz y o sea, escribir literalmente lo que venga a la mente y lo que tenga en el corazón, como que me siento bien, es una forma de terapia para mí. Bien. Pero definitivamente la gente, estoy enamorada de la gente, eso, conectar con la gente para mí es más importante. Bien, sí, contame un poco cómo empieza a picar el bichito de la música en tu vida. Resúmame un poco la historia para que la gente conozca, digamos, cómo arranca en tu vida, cómo dijiste sí a la música y no, no sé, a otra profesión totalmente diferente. Pues yo estoy cantando desde los 5 años. Yo crecí, mi papá es dominicano. Siempre tenía música alta en la casa. Y mi mamá es salvadoreña, un poco más reservada y más calladita que mi papá, que es dominicano. Pues yo crecí escuchando música como de bachata y después también Rocío Dúrcal. Me enamoré de la música en español. Jovencita y también crecí escuchando a Selena. So, siempre desde los 5 o 6 años imitaba a Selena, a 5 empecé a cantar, ¿verdad? Pero después me enamoré cuando realmente aprendí a escribir y pude coger música en la escuela y me encantó la música, me encantó como entendí que es un lenguaje, que es universal, cuando aprendí que la música se escucha en el mundo entero. Porque como te dije, me encanta la gente, me encanta conectar con los humanos. Yo dije, la música va a ser la manera. Entonces me enamoré de la música y me enseñé, aprendí cómo escribir
y el hermano mío también hizo música. So, creciendo tenía como música alrededor, pero para mí siempre fue una pasión, no sé, como que nací con eso. Bien, bien. Sí, contame un poco cómo es, me hablaste de sentarte a escribir, de sentarte a componer, de empezar a armar canciones o empezar a sacar lo que tu corazón dictaba para que la gente conozca. ¿Cómo es ese proceso en tu vida? ¿Cómo es el hecho de decir, por este lado sí, por este lado no, esta letra sí, esta letra no, este género musical sí y este género musical no? Bueno, para mí, yo empiezo con mis sentimientos, ¿verdad? También tengo parejas musicales, porque yeah, al final del día, como dijiste cuando empezamos la entrevista, soy una persona, tengo duda, a veces no sé si está bien de hablar de esto, de cantar de esto, si quiero abrir y contarle a la gente realmente cómo me siento, pero encima de todo, después de escribir los sentimientos míos, tengo que convertirla en una canción. Y al final del día quiero que la canción no solamente sea real y como me siento, pero también quiero que sea un poquito comercial. So, hay muchos pasos, pero definitivamente para empezar tiene que venir del corazón mío, cómo me siento, qué es lo que pienso. Y con gente en quien confías, puedes escribir una canción, ¿sabes? Bien, bien. Entremos en este sencillo que estás estrenando. Yo lo leo, me pongo a pensar, ¿quién te jode tanto para que le pongas una canción para que no me jodan? A ver, yo quiero saber desde Argentina como de Colombia, vamos y te defendemos. ¿Quién es el que jode así? Mira, la gente que joden. Puede ser el que sea, pero obvio, soy mujer. Siempre le canto a las mujeres. Para poder motivarlas. La canción se trata de los hombres que joden, los hombres que quieren gastar tiempo, que te interrumpe la vida y la paz y no hacen nada por ti. Pero últimamente la canción dice, no le tengas miedo a estar sola y enfocarte en tú misma. Y luego, si hay un hombre bueno, por ahí cae, pero por ahora como que no hay, no sé, se está entendiendo. Bien, hablando de la canción y de la letra, ¿me podés cantar un pedacito? Ok, te voy a cantar mi favorita parte. Dale. Su 3 segundos, no me hace falta, prefiero estar sola, para que no me jodan. Bien, bien, me gusta. Sí, te voy a sacar un minuto, hablabas de la mujer, hablabas del hecho de cantarle a la mujer y demás, y también, digamos, tomo la posta de eso para preguntarte, ¿qué mensaje, reflexión dejarías en este momento si yo te digo, basta el racismo, basta la discriminación, basta el maltrato en cualquier tipo de situación y basta el bullying, entre tantas otras cosas más que tenemos que decir basta? Y creo que si cada uno ponemos un granito, en algún momento vamos a decir, ¿te acordás cuando te pregunté en el 21, en el 22, perdón, estoy todavía en el año pasado? En el 2022 me preguntabas basta y basta y basta. ¿Qué mensaje podrías dejar para que un día llegue ese momento? Yo digo que también basta la duda. Yo creo que la gente se duda mucho y por eso tienen, obvio no todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que la gente tiene que tener un poquito más de fe en ellos mismos. De ahí como que nace y crece cosas más bonitas. Y pues como te dije, a las mujeres siempre le quiero hablar a las mujeres, porque las mujeres son tan divinas y la historia es que el hombre es el más poderoso, el más fuerte, y no le quiero quitar nada al hombre. El hombre es divino también, ¿verdad? Pero wow, las mujeres son especiales y no creo que le dan flores suficientes. Como que ahorita ya es el ciclo de la mujer y nos están enseñando más respeto, pero las mujeres siempre le quiero recordar que
sí son poderosas y literalmente no hay nada, no hay nada que no puedan hacer. Y el miedo no existe, eso es de mentiras, eso es de la mente, eso no existe. Bien, si yo te agarro tu celular y quiero ver la playlist de música que escuchas a diario, ¿qué artistas encuentro? Vas a encontrar a Beyoncé, Rihanna, vas a encontrar a Rosalía, vas a encontrar a Karol G, vas a encontrar a Tokicha, vas a encontrar música de meditación. Bien. Y vas a encontrar a Sin Santana. Muy bien, me gusta. Sin tus redes sociales y plataformas digitales para que la gente te encuentre, te escuche y te vea. Mi gente, si quieren energía positiva, puedes seguir en Sin Santana. Todo es así mismo, derechito, Sin Santana. Todas mis redes sociales es igual. Bien. Sin, acá tenés un nuevo amigo desde Argentina, también en Colombia, para lo que necesites. Pronto, si Dios quiere. Y yo aquí también. Y si Dios quiere, ya me montaré en un avión e iré a visitar todos estos amigos como vos que he cosechado en época de pandemia para poder darnos un abrazo, para poder decirnos ese cariño, ese afecto que necesitamos y estaré ahí para dártelo. Te felicito por lo que haces. Contás conmigo para Gracias. Lo que necesites de ahora en más. Y obviamente vamos a la boutique donde te compraste esos anteojos porque me enamoré. Enamoradísimo. Pero te lo voy a mandar, desde mi cara te lo voy a mandar a Argentina, voy a poner tu dirección. Sí. Y mira, aquí tienes una amiga nueva desde Nueva York, Salvi Domi, y muchas gracias por tenerme, sinceramente. Por favor, para mí es un placer y en serio, después en las redes nos vamos a estar siguiendo y para lo que sea, Marce tal cosa, Marce tal otra, Marce de acá, y acá estaremos firmes al lado de Sin. Hasta el último día que Dios lo disponga, así que acá estamos. Amén, gracias Marce. Un beso grande, te abrazo a la distancia. Un beso. Bye. Bye. Chau.